Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello y Diego Valadez, vamos a platicar con el senador Manlio Fabio Beltrones sobre su nuevo libro, La Vida y la Política, así como de su reciente propuesta sobre gobiernos de coalición, la contienda dentro del PRI por la candidatura a la presidencia de la República y, desde luego, el ambiente político rumbo a 2012. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El senador Manlio Fabio Beltrones es un economista y político mexicano de Sonora, miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entre los múltiples cargos públicos que el senador Beltrones ha ejercido en su vida profesional destaca la gubernatura del estado de Sonora de 91 a 97. También ha sido presidente del Comité Directivo Estatal del PRI allá en su estado, en Sonora, secretario de Gobierno en este mismo estado, senador de la República y diputado federal en dos ocasiones. Tanto como senador como diputado, ha sido también subsecretario de Gobernación y secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CENOP. Actualmente, como usted sabe, es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador parlamentario de su partido. Beltrones está presentando aquí, en Es la Hora de Opinar, un nuevo libro, La Vida y la Política. Vamos a platicar con él de este libro, de su reciente propuesta sobre gobiernos de coalición, así como de la contienda dentro del PRI por la candidatura a la presidencia de la República y el proceso electoral del 2012. Senador, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, pues intentando presentar este libro de la vida y la política, que desde hace tiempo he venido pensando como una oportunidad de poner sobre la mesa qué es lo que uno cree que está pasando y qué piensa que debe de suceder. Y gracias, obviamente, por poderlo hacer aquí en compañía de el doctor Valadez, de Diego Valadez, querido amigo, y también de Javier Tello. Muchas gracias. Precisamente le damos la bienvenida a esta conversación a Diego Valadez, quien es el que prologó el libro del senador. Diego Valadez es profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex procurador de la República y desde luego un experto constitucionalista. Buenas noches, Diego. Es un gran gusto, Leo, estar contigo y, por supuesto, en esta mesa tan distinguida. Y Javier Tello. Leo, gracias. Buenas noches. Bueno, dado ya pasamos las introducciones, a ver, senador, ¿de qué se trata este libro? Bueno, se trata de hacer un rápido repaso sobre lo que puede ser muchas de las ideas que hemos ido construyendo en un grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, que no obstante no ser el grupo mayoritario, ha sido el que mayores propuestas de avanzada ha ido sosteniendo dentro del Senado de la República para hacer que las cosas cambien y, al cambiar, que las cosas pasen. Aquí en el libro podremos encontrar desde lo que puede ser una narración de dónde vengo, pero también de qué he propuesto junto con mis amigas y mis amigos senadores para que se lleguen a hacer una serie de modernizaciones tanto al sistema presidencial mexicano como también algunas ideas de cómo abordar la seguridad, no nada más en el tema de la seguridad pública, sino de la seguridad humana, que es un poco más compleja, pero que nos ayudaría a entender las necesidades que hoy estamos teniendo. ¿Cómo le podemos hacer para volver a crecer? ¿Qué ese es el punto? Volver a crecer y generar empleo. Ideas de un grupo parlamentario sostenidas por mí y por varios de nuestros amigos que son creativos, responsables y también imaginativos para encontrar salidas a los graves problemas que hoy estamos viviendo. ¿Es la plataforma del senador Beltrones como precandidato a la presidencia? Podría interesarle a muchos saber si aquí podrían encontrar también lo que es una plataforma política personal. Sí. No lo intenta hacer, aunque sí, obviamente, forma parte de mi pensamiento, de lo que pienso junto con muchos otros senadores de la República y lo que creo, que en el PRI se tiene que discutir para entonces cumplir el propósito de tener ideas, un programa y un proyecto que permitan posteriormente tener un candidato que con gran lucidez pueda decirles a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, qué tenemos que hacer para salir de la mediocridad. Intento que
no nada más quede mi gran demanda de que hagamos un programa, un proyecto de país dentro del PRI y que todos los partidos hagan lo mismo, sino pongo sobre la mesa lo que yo pienso de ser y lo sostendré en muchas de las reuniones que está llevando a cabo la Fundación Luis Donaldo Colosio del PRI. Diego, a ti te tocó prologar el libro del senador. ¿Qué nos puedes decir del libro? Yo veo la otra parte con relación a lo que acaba de decir el senador Beltrones en este momento. Yo veo la parte del ciudadano. Sí. El ciudadano está, ha estado por muchos años olvidado. Solo se acuerdan del ciudadano quienes requieren nuestro voto en el momento de votar. Sí. Y lo que los ciudadanos necesitamos es que los dirigentes políticos nos digan sus ideas. Queremos familiarizarnos con ellas y además queremos tener un testimonio para que luego la palabra impresa sirva como un referente para el que gobierna y para el gobernado. En este caso, lo que está haciendo el senador Beltrones es atender esa necesidad que los ciudadanos tenemos de conocer los puntos de vista, los compromisos, las convicciones de los dirigentes políticos del país. Esta es una práctica común en todas las democracias y es lamentablemente una práctica ausente en la nuestra. Por eso me interesó este libro, agradecí mucho la oportunidad de poder prologarlo, porque representa ciertamente un compromiso con un criterio político y con un criterio social, vinculadas ambas cosas. Es otro aspecto que también hay que subrayar del planteamiento que hace aquí el senador. No es una argumentación solo política o solo social. Las dos cosas no son excluyentes. Se acompañan, se complementan y son las que conforman la estructura democrática de un Estado. Javier, Platicando el otro día con un amigo argentino, le dije, ¿cuál es tú, sientes tú que es la diferencia entre la clase política argentina y la mexicana? Dijo, mira, yo siento que en México siempre, una ventaja que tuvo México es siempre hubo un proyecto. Cambiaba el proyecto, se debatía el proyecto, había desacuerdos respecto al proyecto, pero siempre tuvo un proyecto. Y los últimos 10 años me decía, siento que eso se ha perdido en México. Usted, senador, una y otra vez ha dicho que es tan importante buscar el poder como explicar para qué se quiere ese poder. ¿Qué cree usted que explica la falta de proyecto en años recientes en México? ¿Por qué de repente dejamos de tener un proyecto tan claro o incluso de debatir entre distintos proyectos posibles? Javier, yo creo que la política es compromiso y que los compromisos deben de plasmarse, sobre todo en tratándose de partidos políticos con militantes que están intentando llevar a cabo los cambios para que las cosas buenas pasen. Y si la política es compromiso, entonces los programas y los proyectos comprometen a los gobiernos. Y entonces empezamos a hacer las cosas ordenadamente. Yo tengo la seguridad de que desde hace tiempo, y no nada más desde hace 10 años, sino yo creo que ya acumulamos cerca de 3 lustros, en el cual no hemos tomado en consideración lo que son las políticas públicas definidas para tener un proyecto de país con destino para los próximos 25 años. ¿Qué nos preocupa a muchos de nosotros? Que sigamos bordando el día a día, sin desprecio a esas políticas públicas. En los últimos años he señalado que hay quienes le han apostado más a lo que puedan ser la aparición de providencial de muchos aquellos que dicen que por sí mismos podrán hacer que las cosas sean diferentes. Y eso es una mentira, ¿eh? Nadie puede llegar solo, ni nadie debe de llegar sin ideas claras de lo que debe de suceder en el país. Una y otra son definitivamente ya consignas que no se nos deben de olvidar, porque de lo contrario nos vamos a enfrentar a una elección en el 2012 para ir nuevamente a abordar 6 años más de México en la mediocridad. No nos vamos a poder sacudir el desempleo, la falta de crecimiento, la inseguridad y la poca gobernabilidad que hay en México. Bueno, quien piense que lo único que hace falta para que las cosas buenas sucedan
es que se vaya este gobierno y lleguen ellos, se estará equivocando y nos llevará a equivocarnos. Como se argumentó en su momento en 2000. Pues sí, y sí, veamos entonces nosotros las consecuencias. No obstante, en el 2000, el hombre que llegó venía acompañado de algunos otros más que sí tienen talento y que pensaban que debería de haber políticas públicas que se tardaron mucho en diseñar. Pongamos sobre la mesa esas políticas públicas, pero también la forma de hacerlas posible. Por eso es que también he presentado una iniciativa que busca que en el futuro se reconozcan los gobiernos de coalición como una forma de venir a darle al presidencialismo mexicano un instrumento adicional que haga que las cosas buenas pasen. Un gobierno de coalición que permita que el coaligado pacte políticas públicas claras y con un horizonte de 25 años. Déjame hacerle una pregunta, senador, antes de entrar al tema de del gobierno de coaliciones. Usted ha insistido mucho en el tema de primero el proyecto y luego el candidato. Sí. Pero el otro candidato de su partido, que es Enrique Peña Nieto, en su último informe de gobierno dijo, ya tenemos proyecto. El proyecto se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué opina usted de esto? Que yo creo que tiene razón, en cierto modo, a que la Constitución en sí misma viene a darnos todo un ordenamiento sobre los ideales de la Constitución, la construcción de un país en orden. Pero que las partes de detalle, que son las que nos pueden a nosotros mover a poder resolver los problemas, vienen en un proyecto, en un programa de un país a 20, a 25 años. Vamos, el orden para que esto suceda está en la Constitución, como un proyecto de vida, o sea, es el, democrático, digamos, de un país. Porque es muy general, ¿no?, lo que sí, dice la Constitución. Pero debemos de ir al fondo, porque de lo contrario nos vamos a quedar enunciando los propósitos que nos unen, sin cumplirlos. Ahí están todos nuestros derechos, pero ¿cómo se hacen válidos? Y se hacen válidos, pues, asumiendo compromisos hacia el futuro. Yo creo que él tiene parte de razón, y que yo, construyendo esta parte de que hay que hacerlo más a detalle en un programa que obligue al partido político que va a tener la confianza de los mexicanos a que van a pasar esas cosas, es esencial y necesario. Déjame preguntarte, Diego, tú eres experto constitucionalista, ¿es la Constitución un proyecto? No, de ninguna manera. O sea, tú sí lo ves diferente. Una Constitución es... Vaya, coincido con lo que dice el senador Beltrones en cuanto al contenido de la Constitución por lo que hace a la parte programática. Pero una Constitución es una norma jurídica. Y un proyecto es un objetivo que se cumple en el tiempo. La Constitución se tiene que cumplir siempre. Hay que distinguir, y esto lo dijo muy claramente Calles en 1929, que México debe dejar de ser un país de hombres para ser un país de instituciones. Hoy debemos dar un siguiente paso. Eso está en la naturaleza de la democracia. Debemos ser un país de instituciones y de programas. Y este es el complemento. Ciertamente la Constitución incluye esos programas. Pero lo importante de la Constitución es su ejecutividad, su positividad. De allí, de la Constitución es de la que deben emerger estos programas de gobierno, que es un tema en el que nos encontramos rezagados. Decías que luego hablaremos del sí, claro, de la coalición. Sí, sí, que es una parte fundamental en esto, ¿no? Así sí, es. Sí, sí. Ahora, la Constitución, en su parte programática, que efectivamente sí la tiene, es muy frágil en cuanto a que sus programas pueden tener un mayor énfasis o un menor énfasis en cuanto a que se pueden cumplir o dejar de cumplir sin que los ciudadanos tengan la capacidad de hacerlos exigibles. Por eso es necesario el cambio de régimen de gobierno para que los programas que están en la Constitución y que la Constitución, a los que la Constitución da base, sean exigibles. Eso es el cambio necesario del país, y entonces sí dejaremos de ser un gobierno, de tener un gobierno solo de hombres, para tenerlo de instituciones y de programas. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a hacer una pausa,
Y yo quisiera regresar precisamente con el tema de los gobiernos de coaliciones. Allí tenemos muchas preguntas, ¿verdad, Javier? Desde el otro día que estábamos discutiendo aquí en esta mesa, regresamos en un momento más a seguir platicando con el senador Beltrones, con Diego Valadez, con Javier Tello, aquí en Foro TV, en Es la Hora de Opinión.